Muy bien, chicos. Después de haber puesto su carátula de segundo bimestre, vamos a poner en la otra página el propósito de esta clase y de las siguientes mientras tengamos que hacer las clases del verbo. Mientras tengamos las clases del verbo, esta va a ser nuestro propósito. A ver, todos atención. ¿Listo? Vamos a escribir. Propósito del tema. Miss, ¿este es el título? He pedido que nadie hable y están escuchando lo que yo he dicho. Después de la carátula, la siguiente página ponen propósito del tema. No es el título, porque nuestro título va a ser verbos, pero esto va a ir todas las veces que hagamos una clase nueva para saber para qué estudiamos esta clase. ¿Para qué? Ahí está. Escriban eso. Propósito del tema. Que el alumno ese es el propósito del tema. ¿Listo? Y luego, ahora con grandes letras, verbo. De título titular, un título grande, lo ponemos así bien grandote y escribimos abajo. Verbo grande. Vamos a ver acá. Así lo voy a... Miren cómo lo voy a adornar yo. Ahora van a verlo, ¿ah? ¿Están viendo lo que he hecho? Y vamos a escribir, ¿qué es el verbo? Verbo es la palabra o estado del sujeto. Punto y seguido. Yo cuento luego hasta 5 y ya se supone que hemos terminado, porque todos estamos escribiendo, ¿ah? Muy bien.
Y comienzo a contar hasta 5. 1. 2. 3. ¿Quiénes han terminado? Hagan así la manito. Muy bien, Diego, muy bien. 4. ¿Quién más terminó? 5. Ya terminó, muy bien. 5. ¿Más habrá terminado? A ver. Adrián, continúa, termina, termina. ¿Ya terminaste? Muy bien, ya. Listo. Muy bien. Eso es para iniciar. Ahora, en esta página la vamos a recortar de repente por acá para que pueda entrar en nuestra hoja de cuaderno. Si desean, lo podemos cortar cada una, cada flor diferente, cada flor, y la vamos a pegar. ¿Qué dice en esta página? Voy a volver a para vernos. A ver. ¿Listo? ¿Terminamos? Ya. ¿Qué dice? Acá abajo, en la primera macetita, dice cantar. Cantar. ¿Con qué termina? Con ar. En la hojita dice ar. Acá en la otra dice beber. Er. Y acá, subir, ir. El año pasado hemos aprendido estos verbos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hemos aprendido, yo me acuerdo. Sí, y son los verbos en infinitivo, todos los verbos, todas las acciones. David, escucha, que terminan en ar, er, ir. Ar, er, ir. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo bailar, es un verbo en infinitivo, bailar. Si yo digo correr, es un verbo en infinitivo. Si yo digo corro, ¿está en infinitivo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Rodrigo dice que no. ¿Qué dicen ustedes? Adrián dice que no, Diego dice que sí, Carlos, Obed dice que sí, ya. A ver, quiero escuchar a Adrián. Adrián, tú dices ¿sí? Que sí, ¿no? ¿Sí? No, no sé, no sé qué. Ah, ya, no sabes, ah, mejor. Diego, tú me dijiste que no, o que sí. No te escuché. Que sí. Que sí, que sí está en infinitivo. ¿Por qué, mi amor? Porque a ver, está como que es la palabra está en forma plural. No, escúchame, escúchenme todos los chicos, ya todo quinto grado, escúchenme. Todos los verbos, cuando terminan en ar, er, oír, están en infinitivo. Ar, er, ir. Así. Miren. Terminaciones. Ar, er, ir. Todos ellos en infinitivo. Por ejemplo, si yo digo saltar, saltar está en infinitivo. Pero si yo digo saltaron, está en infinitivo. No, no. Está conjugado ese verbo. Está, lo he usado para otras cosas, pero no está en su forma original, saltar.
Si yo digo, por ejemplo, mi mamá prueba la comida. Prueba. ¿Cuál será el infinitivo de prueba haber masao? ¿Sabrás? ¿Cuál será el infinitivo de prueba? Probar. Probar. Muy bien. Muy bien. Ya tiene puntos, masao. A ver, si yo digo, mis tíos fueron corriendo a la tienda. Corriendo. ¿Cuál será el infinitivo, Uriel? El infinitivo de corriendo. Yo. Infinitivo de corriendo. Ah, Uriel, no estabas atento, bandido. Tienes que estar atento. ¿Ya, mi amor? Ya. A ver, David. Infinitivo. ¡Correr! ¡Correr! Es fácil, Uriel. Solamente presta atención. Correr es el infinitivo. Muy bien, David. Si yo digo, mis primas caminarán por la calle. Jimena, ¿cuál es el infinitivo de caminarán? Caminar. ¡Caminar! Excelente, ¿ya ven? Ese es el infinitivo. Dieguito, ¿escuchaste? ¿Escuchaste, hijito? Diego, ¿dónde está Diego? Diego. Ya, le pongo tardanza porque Diego no está. Y se fue de la clase, literal. Y no se ve nada en su cámara. Ya, acá le pongo. Salió Diego. Diego Bravo. Mis, Diego no salió. Ya está. Esperaré a ver qué cosa pasó con Diego. Muy bien, entonces. No, significa que no sé, entonces, se ve su cámara, pero no está. Matías Carrera, ¿he dicho que hable? ¿He dicho que hable? Nadie habla. Entonces, estas flores son para eso. Acá está la terminación. Ar, er, ir. Son los verbos en infinitivo. Cantar, que esta parte, ar, se cambia. Por ejemplo, nosotros ya no es cantar. Nosotros cantar, no. Nosotros cantamos. Acá está. Cantamos. Vosotros cantáis. Ellos cantan. Y así vamos jugando con el verbo. Eso sí, jugar es igual que conjugar. Estamos conjugando. Estamos jugando con el verbo. Esta página la van a pegar ustedes en su cuaderno. ¿Entendido? Y hay otra página, creo que es esta, ¿verdad? ¿Esta es? ¿Esta? ¿O esta? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Esa chiquita, esta. Ya. Listo. Acá, ¿qué hace? ¿Qué hace? Besar. Acá, abrazar, acariciar. Y no se ve. Besar, abrazar, acariciar, ver, acá, oír, acá, gustar, acá, oler, acá, tocar. ¿Qué voy a hacer con esos? Todos esos verbos están en infinitivo. Voy a cortar cinco de ellos, así, a la velocidad de un rayo. Cinco de ellos y voy a hacer oraciones. Por ejemplo, yo voy a escoger, vayan cortando, ¿ah? Pues yo nada. Voy a escoger este libro, que me gustó bastante. Acá hay uno. ¿Quién sabes? Que dice coger. Que recortamos. Recortamos cinco. ¿Quién está hablando? Ya sé. ¿Quién está hablando? Rodrigo dejó
Rodrigo dejó su... Por favor. Nadie habla, ¿ya? Nadie. Cuiden mucho del micro, porque a veces está prendido y no debería estar. ¿Ya? Listo. Entonces, ustedes van recortando 5 de estas figuritas. Rapidito. Yo voy a, como no tengo para pegar acá, yo voy a dibujarla. Y me gusta a mí. ¿Me ven? ¿Sí? Ya. ¿Me ven? Yo voy a poner esta. Miren lo que voy a hacer. Estoy dibujando yo. No es necesario. A ver. ¿Qué será? ¿Qué están haciendo este niño? Miren lo que estoy haciendo. ¿Qué he querido dibujar ahí? ¿Lo ven? Sí, ¿verdad? Sí, está olfateando. Del verbo, del infinitivo oler, del verbo oler. Pero como yo no puedo decir Pedro oler flor, no. Entonces voy a hacer una oración y eso es lo que van a hacer ustedes. Voy a poner, por ejemplo, Pedro olió una flor. Y ya está. Ahí está mi oración. ¿Dónde está el verbo? ¿Dónde está el verbo, chicos? Acá. ¿Y cuál será el infinitivo de olió? ¿Cuál será el infinitivo? Oler, porque termina en er. ¿Ya? Pueden recortar si quieren esta figurita y le ponen la misma oración. Otra. Vamos, rápido. Sí. Otra vez. Miss, cortamos todas las figuras. Yo dije 5 figuras pueden ir cortando, ¿verdad? Dije 5 figuras para que vayan pegando. Definitivamente las van a hacer todas, definitivamente. Pero como no podemos estar esperando para todos porque se acaba el tiempo, entonces solamente con 5. Yo ya hice una. Ustedes pueden recortar a ese niño y poner la misma oración si desean. No hay ningún problema. ¿Ya? Ahora, ¿puedo dibujar de repente, a ver, algo que sea fácil? Que sea fácil para mí, para que sea rápido también. Ah, ya sé. Miren, voy a dibujar otra. Por acá voy a borrar. Ya, vayan cortando ustedes, ¿ah? No se demoren. Voy a dibujar otra, a ver. Miren acá, me están mirando, ¿verdad? Miss, lo siento por interrumpir, pero se me olvidó imprimir esa hoja. Solo imprimí la hoja, el de la flor y nada más. Que el que no ha impreso no hay problema. Ya lo va viendo y luego lo termina en su casa, ¿está bien? Disculpe por interrumpir. Ya. Yo también lo voy a imprimir. Matías, apaga tu micro, por favor. Nadie habla. Hoy no me sale muy bien, pero bueno, algo me saldrá. A ver. Más o menos, ¿qué estará haciendo esa niña? ¿Qué estará haciendo?
Tomando agua. Bebiendo, bebiendo. Está bebiendo, ¿verdad? Está bebiendo. Ya, listo. Entonces, le voy a poner un nombre. Elena bebe leche. Bebe es el verbo beber, beber. Y así vamos a ir haciendo nuestros cuadraditos, nuestras figuritas. Voy a ir recortando y escribo una oración. Voy recortando y escribo una oración, así como la que he puesto. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, el que no puede imprimir, yo se los he dejado en el WhatsApp para que ustedes lo vean y dibujen. No hay ningún problema. Ahora, mamis, pero es que es mucho porque es para dibujar 1, 2, 3, 4, 4 por 5, 20. Ya pues, háganme 5, háganme 6 dibujaditos y no hay problema. El que tiene todas las figuritas, sí lo recorta y lo pega y lo arma. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me han entendido? Muy bien, muy bien. Me encanta cuando entiende. Esto nada más vamos a hacer, ¿ah? ¿Eh? Esto nada más. Lo otro lo hacemos después. Después. Primero quiero que lo hagan este. Entonces, chicos, olió, viene, el verbo viene del infinitivo oler. Bebe, viene del infinitivo beber. Ah, mis, o sea que yo nunca podría poner beber. El beber, ese es el origen del verbo. Esa es la acción que estamos haciendo. Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy hablando. Adrián, déjate de jugar. Estoy hablando. Hablando viene del infinitivo hablar. Hablar. Muy bien, hablar. ¿Ve? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? ¿Listo? ¿Entendieron la clase? ¿Entendieron, chicos? Ya. Entonces, ¿cuál es la tareita para ahora? Para la casa. Vamos a recortar cada figurita y vamos a ponerle una oración. Pequeñita, no grandota, pequeña, donde esté el verbo, pero ya no en infinitivo, porque acá está en infinitivo. Acá dice abrazar, ¿qué más dice? Besar, oler, oír, ya no en infinitivo. Vamos a jugar con el verbo y vamos a cambiarle la forma. Ya no vamos a decir Pedro oler una flor, no. Pedro olió una flor. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces, con esto hemos dado inicio a nuestra clase de los verbos. Esto es para, ay, al revés, esto es para que lo peguen también en sus cuadernos y vean los infinitivos. El que no puede y no tiene impresora, lo dibuja, no hay problema. Y esto es para hacer oraciones. Y el que no tiene impresora no me hace los 20 dibujitos, me hace solamente 5. ¿Ya? Mis, entonces, desde todo eso, voy a buscar un texto. El que necesita hablar me levanta la mano y me pide, por favor, que le dé permiso. David, ¿quieres hablar? Sí, mis. Dime. Estas figuras que... Ya después, para la siguiente clase estas. Del jueves. Sí, para la clase del jueves. ¿Ya? Entonces, ¿lo hacemos o lo hacemos cuando tú nos digas, Miss? Solamente esto vamos a hacer. Solamente ya, Miss. ¿Ya? Muchas gracias por su tiempo. Las otras las vamos a hacer el jueves, que tenemos clase también. ¿Ya? ¿Listo? Y terminamos, chicos. Hoy día lo hemos terminado ya. Solamente hemos hecho la introducción de los verbos. ¿Entendieron todos hasta allí?
Manito arriba, ¿sí entendieron? Muy bien. José, ¿me entendiste? ¿Entendiste, José? Sí, lo malo que no tengo es, no tengo esa hoja. Ya. A ver, José, ¿qué he dicho si no te enciende esa hoja? Si no hay esa hoja, ¿qué he dicho? Se dibuja, ¿verdad, José? Y si esto es fácil de dibujar, José, mira, José, mira para acá, es fácil, las flores son fáciles. Y de esto de acá, que son bastantes, mira, Josecito, son bastantes, ay no, de acá, son bastantes, de acá no vas a dibujar todo. Yo he dibujado dos nada más. Me dibujas cinco y ya está. Bien, chicos, nos estamos viendo. ¿Cuándo? Miss, ¿puedo hacer una pregunta? A ver, un reincito. Miss, cuando imprimamos esa hoja, ¿hacemos todas o solo hacemos cinco? No, ustedes, los que imprimen, sí, todas. Todas. Ya. Los que imprimen, todas. Ay, Ángel no tiene impresora. Yo sí tengo, lo que pasa es que está malograda. Ya sé, Ángel, ya sé, no interrumpas. Yo iba a decir eso, pero no me dejas completar. No tiene impresora, está malograda su impresora. O sea, sí la tiene, pero no está operativa. Y hay algunos niños que también están con eso, que no pueden imprimir. Pero el que tiene impresora, lo imprime y le sale bonito también. Y el que no tiene, tiene la facilidad de hacer solamente cinco dibujos y hace sus oraciones. ¿Ya? Bien, chicos. Prefiero hacer dibujando en vez de... Porque tengo que estar ahí. Yo voy a estar en internet o con técnico. Chao. Nos vemos hasta el jueves. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Y hemos terminado. Chao, chicos. Chao, mi buen chao. Chao. El jueves, ¿eh?